Hola amigos, bienvenidos nuevamente a La U es tu casa. Hoy tenemos un programa supremamente chévere. ¿Qué pasó hoy, señores? Bueno, pues hoy tuvimos clase de francés. Oye, ¿y cómo les fue en la clase francés? Comme si, comme ça. Ah, bueno, muy unos bien. Gran colombianos de destacar, gente que nos representa, dice, en el exterior. Oiga, y también el tema de los debates. ¿Qué tal ustedes son para debatir? ¿Es como de qué? ¿De discutir o cómo es la cosa? ¿Usted que es como peleoncito? No, yo soy argumentativo, que es diferente, peleo nunca. Hoy bueno, tenemos muchas cosas. Sí, vamos a ver esto de los debates, que es bien interesante cómo debatir con argumentos el campeonato mundial, aparte pre del campeonato mundial de debates en español, aquí en la Universidad de la Gran Colombia. También tenemos una gran colombiana, una invitada muy querida por toda la universidad. Bienvenidos a La U es tu casa. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos con David Zuluaga, el director del Centro de Lenguas de la Universidad de la Gran Colombia. David, bienvenido. Bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, David, ¿qué está pasando en el Centro de Lenguas de la Universidad muchas de la cosas. Gran Colombia? Muchas cosas. Te comento que ha habido una transformación muy grande. Estamos garantizando la oferta en inglés y en francés por ahora. La idea es expandirla a futuro. Me gustaría que, por ejemplo, te enteraras que tenemos oferta amplia en todas las jornadas, que estamos dictando los cursos súper puntuales, que tenemos un calendario que estamos respetando y que la idea es que esos procesos recaigan sobre los estudiantes, repercutan en su calidad de estudiantes para que también su graduación sea lo más rápido posible. Quiero también decirles que, por ejemplo, no vean el requisito de segunda lengua como un obstáculo, sino como una invitación a participar de procesos internacionales. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, y a mejorar y a ganar experiencia a nivel personal y también profesional. Exacto. Entonces estamos garantizándoles 8 niveles de inglés, de francés. A futuro queremos abrir más. Pero con esto la idea es solventar el requisito de segunda lengua e invitarlos a que salgan, a que apliquen a becas, a que viajen. Esa es la idea del Centro de Lenguas. ¿Cuántos alumnos hay más o menos aproximadamente en este matriculados en este momento en esta oferta? 1.010 estudiantes. 1.010 la idea estudiantes. Es ampliarla y es por eso estamos adecuando espacios, requiriendo recursos, muchas cosas que es lo que queremos hacer con el Centro de Lenguas. ¿Qué es lo más difícil del Centro de Lenguas? Comenzar. Una vez tú comienzas tu proceso, el impulso va solo, te garantizamos el resto, tenemos tutorías, tenemos clubes de conversación, tenemos cine club. Un montón de cosas, de recursos para que sea más ameno el aprendizaje de una segunda lengua. Bueno, amigos, los invitamos al Centro de Lenguas de la Universidad de la Gran Colombia con nuestro director David Zuluaga. David, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Andrés, ¿tú hablas algo de francés? Comme si, comme ça. ¿Quieres ir a una clase conmigo? Oui. ¿On y va? Vamos. Vamos. Ale. Bonjour, la clase. Bonjour, profesor. Bienvenidos a su primera clase de francés. Vamos a repetir después de mí para aprender algunas frasecitas en francés. ¿Cómo presentarse? A ver. Bonjour. Bonjour. Muy bien. Vamos a aprender ahora a presentarnos. Entonces, a ver, ¿quién se ofrece de voluntario? Muy bien, aquí. Voy a decirlo con mi nombre y luego lo dices tú. A ver. Je m'appelle Ignacio. Je m'appelle Andrés. Muy bien. Ignacio. No, no, Andrés. Okay. Ah, ok. Bueno, entonces repite todo desde el principio y luego tienes que preguntar cómo está usted. A ver. Bonjour, je m'appelle Ignacio. Comment allez-vous? Bonjour, je m'appelle Andrés. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Merci. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otra frase, qué frases conocen ustedes en francés? Así típicas, cliché, así que se les ocurra. Ça va. ¿Qué significa ça va? A ver. ¿Cómo estás? Sí, pues sí. Si lo haces en forma de pregunta, sí. Ça va significa ¿cómo estás? Merci. Merci. ¿Qué significa merci? A ver, ¿quién sabe? Eso no es como gracias. Así empieza una canción del Johnny Arroyo. Merci. Merci. Da, 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 da. Bueno, no, merci significa gracias, ya sabemos. A ver. ¿Qué otra palabrita así? Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Ah, c'est romantique, ¿eh? Sí. Oui. Bastante romántico. Oui, oui, oui. Bastante romántico. Le noir. Ok. ¿Y para qué creen que sirve el francés? ¿Para qué? ¿De qué les serviría a ustedes el francés? ¿Por qué sería bueno aprender el francés? A ver. Para viajar, ¿no, profe? Sería chévere. Para viajar. ¿Por qué? Porque los franceses son un poco gruñones, dicen, ¿no? Hay que ir a hablar francés en Francia. ¿No? El inglés no sirve tanto en Francia. ¿Qué otra cosa sirve el francés? A ver. Para estudiar, profe. Exacto, para aprender cocina, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Es muy bueno. Refs. La cuisine. Refs, sueños. Pour les refs. Oui, oui. Okay. Para el cine, ¿no?
para cine. Claro, el cine francés, claro. Muy bien. Zidane, Zinedine Zidane. Claro, de hecho, el cine nació en Francia, ¿no? La historia, ¿no? La música occidental, parte de Francia, es bien importante dentro de la historia. De hecho, en la música electrónica también conocen Daft Punk. Sí. Nice. Sí, a nivel cultural Francia ofrece muchas cosas, ¿no? Porque tiene influencia de los países árabes, de África, ¿no? Entonces ahí se mezclan muchas cosas bonitas ahí, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en La U es tu casa, vamos a seguir en nuestra clase de francés, a ver si por lo menos aprendemos a presentarnos, a pedir un café, que es importante para un colombiano, y a despedirnos. ¿Cómo nos despedimos, Vice? No, pero pide un café primero. Au revoir. Au revoir, au revoir. Un café. Perfecto, muy bien. Seamos amigos. Esto es como italiano, ¿no? Pero es que estamos en el argentino. ¡Che! Seamos amigos, ¿viste? Merci. Si van a Francia y pedir un café, sería Je voudrais un café, monsieur. Claro, obvio. Je voudrais profe, un café, monsieur. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Je voudrais un café, monsieur. Je voudrais un café, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Profe, me están haciendo bullying en francés. Bullying. Bueno, entonces, seguimos entonces con la clase. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On vous invite à regarder l'émission La U, c'est ta maison. Quoi? O sea. No se pierda la próxima emisión de La U es tu casa. Y continuamos con La U es tu casa. En este momento nos encontramos con Diana Carolina Gutiérrez Acuña, talento gran colombiano, Mario. Así es, Andrés. Dianita, bienvenida a La U es tu casa. No, a ustedes por invitarme, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, Dianita. Y lo primero, cuéntanos... ¿quién es Dianita? Dianita es la cosa más linda de la Gran Colombia. Eso sí es verdad. Diana es abogada de la Universidad de la Gran Colombia. Fui tuno de la Universidad de la Gran Colombia, tuno becado. Ahorita soy madre, cabeza de familia, un hermoso hijo. Me encanta la música, también pues soy arco de músico y ya, eso soy yo. No, y coach de vida, conferencista. Más. Eso me gusta, es conferencista. Conferencista. Le ayudas a las personas. Sí, le ayuda a la gente diciéndole que el no puedo no existir en nuestra mente. Me he dado cuenta que mucha gente se limita y la limitación que tenemos las personas es con ese no puedo. Entonces yo les digo a la gente, oiga, yo no tengo brazos, he hecho muchas cosas, ustedes que tienen todo, ¿por qué se limitan? Entonces es darle ese ejemplo a la gente. Para nosotros es un orgullo y un placer que estés con nosotros. Pues te conocemos de hace rato y sabemos todo el proceso que has llevado, pero lo más lindo que en tu vida es lograr cambiarle la mentalidad a la gente y eso es supremamente importante. Sí, yo estudié Derecho y me dediqué a las conferencias, ¿sí? Porque eso me llena más de satisfacción, ¿sabes? He podido ayudarle a mucha gente, salvarle mucha vida a las personas. Le he salvado muchas vidas a la gente diciéndole, oiga, ser feliz es gratis, ¿sí? Ámense a ustedes mismos. Y hay muchas personas que me dicen, vea, me iba a matar, aquí está el veneno, vea, acá está con lo que me iba a matar, y uno ver todo eso y uno, ok, nada, pues es muy bonito, es muy gratificante. ¿Y cuántos años tiene tu niño? Mi hijo tiene 4 añitos. ¿Y cómo hacías? Es que el proceso fue difícil porque el papá de mi hijo me dejó, me dijo que no se veía en una vida con una mujer sin brazos, entonces me robó muchísima plata, con mi hijo fue un empezar de nuevo, pero fue aprender con los pies, fue poder atender a mi hijo con los pies y hoy en día que ya tiene 4 años, él me dice, mamá, mira, soy como tú, come con los pies, escribe con los pies. Entonces eso es bonito y que él me dice, tú eres el amor de mi vida, yo soy tu esposo y yo, ok, después te explicaré, pero es bonito, es muy bonito, es muy lindo, mi hijo es hermoso. Una motivación para vivir día a día. Sí, por él es que me levanto todas las mañanas con más ánimo de decir sí. Pero más que con él es, yo soy mi motivación, ¿sabes? Yo encontré un motivo más grande y soy yo. Porque si yo no lo hago por mí misma, si yo estoy mal, mi hijo va a estar mal y los que están a mi alrededor van a estar mal. Entonces, creo que mi mayor motivación soy yo. Digamos, las personas que están viendo el programa, que yo estoy muy seguro que muchas personas que van a estar allá viendo van a decir, yo quisiera escuchar las palabras de Diana, yo quisiera que esa persona esté conmigo y me ayude, me dé consejos. ¿Dónde uno puede encontrar a Diana?
redes sociales. Mis redes sociales son Carolina Gutiérrez Coach. Sí, así me encuentran en todas, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y mi número de celular es el 318-491-2128. Por el WhatsApp atiendo así cosas personales, de consejos y todo. Y nada, pues lo que necesite, yo les echo una manito. No, y mire que tenemos muchos estudiantes en la Universidad de la Gran Colombia, Andrés, que pues todos tantas personas, somos una familia de más de 10.000 personas, ¿no? Entonces hay de todo. Y mucha gente llega a Bienestar buscando un refugio, buscando un espacio donde poder darle un semillero a sus talentos, donde poder crecer. Y esto también hace parte, el bienestar pues hace, claro, es la felicidad de una persona. Pero a mí me pasó igual, yo tenía mucho estrés porque falleció mi mamá, me tocó empezar una responsabilidad con mis hermanos mayores, entonces en Bienestar encontré danzas, encontré pintura y encontré la tuna, entonces pude desarrollar muchas habilidades que yo no sabía que tenía. ¿Y cuánto duraste en la tuna? En la tuna duré 5 años, 5 años duré en la tuna. No, pues mira, de verdad para nosotros es un orgullo que seas gran colombiana y más que eso, que seas la persona que eres, porque muchas veces, y lo quiero decir de una manera clara, hay gente que tiene los brazos, tiene las piernas, tiene todo y vive mal y no se goza la vida como sabemos que te la gozas tú y para nosotros eso es un orgullo. Mira, hay algo que se llama en la vida de uno que se llama resiliencia, ¿sí? Y a mí no me ha tocado fácil en la vida. Muchos dicen, es que usted no tiene brazos. A mí mi papá me abandonó. El ex papá de mi hijo me abandonó. Me robó mucha plata. Mi mamá falleció. Me tocó sola en la universidad. Y aún así yo dije, mi mayor resiliencia es reírme. Es ser feliz. Porque ¿qué hago quejándome todo el tiempo? Ahorita venía con una persona hablando y yo venía quejándome. Yo le decía, sí, yo no tengo por qué quejar. Yo tengo que buscar soluciones a los inconvenientes que tengo. Entonces, ser feliz, uno tiene que ser feliz y verá que todo fluye de una u otra manera. Mira, de verdad, desde Bienestar, te lo digo, quisiera que nos acompañaras llevando ese mensaje a los estudiantes. Ojalá podamos cuadrar este semestre que empieza en poco tiempo, que vinieras y los aconsejes y les muestres esa felicidad que muchos no tienen y que los lleve, o sea, que les muestres cómo se debe vivir en realidad. Lo que necesiten, cuente conmigo. Listo, aquí entonces, estaré en la Gran Colombia. Eso es compromiso. Sean tres compromisos. Compromiso. El primero es, pues, por favor, asistir a Bienestar Universitario. Yo sé que mucha gente va a querer allá estar, compartir 10, 15, 20 minutos con una persona tan bella como tú. Primera promesa, eso ya está. ¿Listo? Segunda, pues, ella nos dice que estuvo en la tuna, sabe tocar. Yo soy testigo, he tocado contigo. Pero ¿sabes qué si quiero? Que nos muestres cómo tocas. Vamos a tocar. Hágale. Te invitamos a tocar con nosotros música cubana. Hágale pues, vamos, de una. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Muchas gracias, estamos en La U es tu casa, aquí por Teleamiga, estamos con Dianita, vamos a seguir tocando unas cancioncitas aquí con Andrés para que nos acompañe con los tambores y nosotros tenemos un mensaje muy importante de nuestro rector Santiago José Castro. Ya regresamos. Muchos me preguntan, por eso que siempre digo, que siempre repito, en lo que tanto insisto, ser feliz, ser honesto, hacer las cosas bien y servir a los demás. Tiene que ser una forma de vida. Muchos lo odian a uno por eso, porque muchos detestan la firmeza. Pero yo creo que uno tiene que decidir, tomar un camino y nunca desviarse. Cometer errores, sí, todos, pero siempre insistir. Yo en la universidad estudié historia. Me dijeron que iba a ser un profesor muerto de hambre. Estudié ciencia política, entonces me dijeron que me iba a dedicar a la política. Pues ni a lo uno, ni a lo otro. También me dijeron que tenía que dejar de andar diciendo todo lo que pensaba y que eso de andarse expresando era un error, que no iba a llegar lejos. Pero no me ha ido tan mal. De manera que estudie lo que les dé la gana, digan siempre lo que piensen y sean libres. Adiós, adiós.
¿Alguna de las personas en este debate tiene un pronombre de género distinto al que podemos suponer? Bueno, siendo así, iniciamos con este debate. China es un país que en los últimos años, en especial en la última década por lo menos, ha querido ser la primera potencia mundial, tiene unos deseos de expandirse, tiene unos deseos de, por ejemplo, ser una potencia no solamente política, sino también económica. Es por eso que realiza el Belt and Road, con el fin no solamente de llegar a más partes, sino de que también otros países de alguna forma dependan de los productos que tiene. Es el primer socio comercial tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, y ha hecho estos acuerdos del BRIC con países europeos, como por ejemplo con Portugal, Italia y Grecia. Amigos de La U es tu casa, estamos en el bloque L de la Universidad de la Gran Colombia, donde se está llevando a cabo una importante competencia. Estoy con dos personas bien importantes para la universidad, vamos a hablar con ellos. Profe, ¿su nombre? Tatiana Pedraza. Tatiana Pedraza. ¿Profe de? Yo soy profesora de la licenciatura en Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bienvenida a La U es tu casa. Muchas gracias. Y estamos con un estudiante, un gran colombiano. Anderson Díaz. Anderson Díaz, ¿qué estudias? Licenciatura en Lenguas Modernas. Cuéntanos, ¿qué está pasando aquí? Está sucediendo en este momento el precampeonato mundial universitario de debate en español, que convoca universidades nacionales e internacionales para la competencia que se desarrolla en Perú, que es el CEMUDE, el campeonato mundial universitario en español. Dicha competencia busca que los participantes puedan entrenarse, foguear sus experiencias y demás para el mundial estar completamente preparados. Bueno, yo les quiero contar que estuvimos haciendo, pues hicimos una pequeña participación, fueron 7 minutos que nos permiten estar allí como observando y bueno, no participando realmente, porque creo que ellos ya tienen muy claro como lo que tienen que hacer, ¿no, profe? Estar allí, plantear un tema, estar como muy atentos a la información, a esa investigación de información, ¿no? Sí, claro, o sea, la idea de este espacio, como ya lo mencionó Anderson, es una preparación antes del campeonato mundial, y lo que ocurre aquí básicamente es que tenemos una serie de equipos que se encargan de hacer como la logística del evento. Tenemos un equipo de tabulación, un equipo de adjudicación, un equipo de equidad, y ellos son los que se encargan de preparar las mociones, qué es lo que se va a debatir al interior de cada una de las salas, cómo van a estar organizados los equipos, qué equipo va a competir con cuál otro, y así sucesivamente. Y al final de la competencia, pues se nombra un ganador. Tenemos una categoría que pues ya es el mejor orador, tenemos una categoría de másters, y así a lo largo de la competencia pues se van eliminando equipos, y pues al final tenemos el ganador como tal de este precampeonato. Que eso va a ser ya en pocos días, son 5 días. La competencia en su primera etapa tuvo una serie de talleres que buscaban pues informar a los participantes de cómo va a ser el formato de departamento británico, que es el que rige esta competencia, y tiene una duración más o menos de 5 días, en donde los participantes pues van a poder practicar, saber cómo, a qué tipo de equipo se van a enfrentar en el campeonato. ¿Estos participantes quiénes son? Son estudiantes universitarios que practican el debate como una herramienta competitiva. Participan universidades nacionales como el Rosario, la Universidad de los Andes, Javeriana, Externado, entre otras. También nuestra universidad tiene participación con varios equipos, y al mismo tiempo nos acompañan universidades internacionales como la Francisco José de Quito, de Ecuador, la Universidad Tec de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, también hacen parte del evento. Ustedes son los representantes de la Universidad La Gran Colombia, que son los que van a representar a Colombia y pues la universidad en Perú, ¿verdad? Ahí vamos, nos estamos preparando para esto. Muy contentos de participar, de llevar a la universidad y llevar el nombre de la universidad en este tipo de competencias. Esperamos nos vaya muy bien, eso es lo que le estamos apostando. Bueno, pues yo los quiero invitar a que se vayan con nosotros, vamos a entrar a un debate, vamos a hacer como el simulacro, vivir esa experiencia de estar allí, y pues yo quiero compartir con ustedes toda esta información. Fue realmente muy chévere hablar con ustedes, saber que hay colombianos, saber que hay gran colombianos que representan a nuestra universidad pues en el exterior, y esto no es fácil, ¿no? Esto es bien complicado. Sí, este campeonato rige una preparación
muy, muy disciplinada, leer, saber temas de coyuntura, estar dispuestos a debatir cualquier tema que se asigne. Dentro del Parlamento Británico los participantes conocen el tema de debatir 15 minutos antes, entonces se necesita mucho estudio, mucha persistencia y paciencia para que sean buenos debates. Ustedes son los más duros en debates aquí en la universidad, mejor dicho. Y ahí más o menos. Uno de los objetivos que tenemos es implementar el debate como una estrategia pedagógica que podamos llevar al aula. Bueno, no, pues genial estar compartiendo pues este tiempo con ustedes. Por supuesto, pues es un tema de interés para toda la comunidad gran colombiana. Esos estudiantes que están en la universidad y que están viendo este programa o que se enteraron de la actividad que estaba del precampeonato y quieren ser parte para el futuro, ¿qué deben hacer? Bueno, en principio vamos a constituir la sociedad de debate desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Pueden buscar al programa de Lenguas Modernas, les daremos más información a la profesora Tatiana o a mí. Estaremos abiertas, bueno, vamos a abrir convocatorias, inscripciones para que hagan parte y vivan la experiencia del debate desde una herramienta pedagógica. Asistir a un debate de estos, profe, es una experiencia de vida. Una experiencia de vida, totalmente. Los invitamos a que hagan parte de nuestra sociedad que se va a fundar con la ayuda de nuestro señor decano, de nuestro coordinador de programa y los ingenieros de investigación del programa de licenciatura en lenguas modernas. Bueno, ya lo saben, queridos gran colombianos, a todas esas personas que les gusta, muy peleonas las mujeres. No, debate no es pelear, es saber debatir con argumentos. Yo lo digo porque es que hasta aquí se alcanzan a escuchar allá los chicos metidos. Mire, esto es bien, bien especial. Los invito a que, pues bueno, sigan las redes. Yo me imagino que todo esto va a estar, por supuesto, en nuestras redes sociales para que ustedes hagan parte, vivan esta experiencia, aprendan a hacer lo que es un debate, pues con estos argumentos que no es nada fácil. Nosotros seguimos en la U, es tu casa. China no, precisamente China no ha invadido Taiwán porque no le, precisamente le interesa también mantener cierta legitimidad ahí. Creo que entonces lo que le interesa a China en estos momentos, a pesar de que Taiwán siga siendo independiente, a pesar de todo esto, es que en un futuro Taiwán también lo pueda tener. Creo que el enfoque que tiene China en estos momentos es de Hong Kong, aunque eventualmente lo pueda también invadir. Además de eso, creo que Hong Kong se ha beneficiado de un desarrollo dispar. ¿Por qué? Porque se beneficia, por ejemplo, de que es una isla, se beneficia de que tiene puertos y que tiene ciertos beneficios económicos y tiene unas brechas de desigualdad diferentes a las que tiene China. Todo esto lo ven los ciudadanos de China desde adentro. Creo que entonces, por lo que les decía, China se ve como un actor muchísimo más coherente cuando deja de ser esos beneficios, dejan de ser solamente para la gente de Hong Kong y empiezan a ser beneficios también para la gente de China. Todos los beneficios económicos que está teniendo Hong Kong hoy por ser Hong Kong también puede ser de China. Creo que esto daña la legitimidad y ya les he mostrado cómo por los intereses expansionistas es muchísimo mejor acelerar un proceso que eventualmente ya se va a dar. Gracias al discurso de la primera ministra. Gracias al discurso de la líder de la oposición. Bueno, tuvimos un programa fantástico hoy, aprendimos algo de francés, aprendimos sobre debates, tuvimos a Diana, nuestra gran colombiana, que fantástica de verdad. Y pues nada, ya nos vamos, ¿no, chicos? Así es, Vice, no olviden visitar nuestra página de internet en Instagram, Twitter, en las redes sociales como U La Gran Colombia y la página de la universidad que es www.ugc.edu.co. Y como siempre a todos ustedes, teleamigos y teleamigas, dar las gracias por estar en un programa más de la U Es Tu Casa. Dios los bendiga, los queremos mucho. Adiós. Chao, chao.